mi corto de 678, ¿cómo hablan? ¿Cómo nos gusta hablar? Y después el fútbol, ¿viste? Sí, claro. Esto es terrible, no para. Todo es un plomo. Un apasionamiento. Cabezón tiene todo un sistema para entrenar jugadores de fútbol. Me estaba explicando. Las cosas que descubrí. El mismo de Maradona. Muy bien, pero tenemos unos segunditos para hablar con Gabriel sobre el tema ley de medios. Fundamentalmente después de lo que pasó en el día de hoy con el fallo de la Corte Suprema, ¿cuándo se va a aplicar la famosa ley de medios que fue sancionada el 10 de octubre? La ley se había empezado a reglamentar. Sí. La suspensión de la aplicación de la ley y la amenaza de no poder ni hablar de la ley porque íbamos a marchar repimporoteando al calabozo hizo que parásemos el trabajo de reglamentación. Entonces, en breve, en breve significa en estos días, se va a proponer un texto de reglamentación y se va a ofrecer al resto de la ciudadanía y de los sectores que aporten sus recomendaciones. Esto va a durar un tiempo prudencial. ¿Cuánto es aproximadamente? ¿Un mes, dos meses? 15 días, 20, 13, una semana. Un tiempo prudencial para que todos los sectores hagan sus aportes. 15 días es un tiempo razonable. ¿En esa reglamentación se puede contemplar algún tipo de cambio respecto a la ley? No, la ley es la ley. Ok. La reglamentación, por la duda, porque son... No, no, pero ya empezaron a circular un par de cambios. La ley es la ley, Galente. La ley es la ley. Ya lo sé. Acá no se jode. Hay gente que no lo entiende. No. No, es la aplicación, la reglamentación para la aplicación. Sí. De... Igual la ley es la ley, pero la oposición es la oposición, vos viste. La oposición tiene toda la libertad de argumentar y de discutir. Y lo que decía Sandra en un pasaje es muy importante. Ellos impidieron la discusión. Una vez sancionada la ley, si quieren volver a los términos de la ley de la dictadura que sostenían con los decretos de necesidad y urgencia de los 90 que sostenían, lo van a tener que poner en palabras. Era mucho más fácil decir, no, no se discute, o la ley esto, la ley otro, y no decían que estaban defendiendo. Ahora, instalada la ley de la democracia, dice, señor, ¿usted quiere volver a los términos de la ley de la dictadura? ¿Quieren volver a los términos del monopolio? Bueno, póngalo en palabras, a ver si... Muy importante, está, muy importante ese paso. Tenemos que ir al corte. Muchísimas gracias, ya volvemos.